Muy buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos a 20 de septiembre del 2022. Y vamos a ver rápidamente cómo va todo esto. Aquí, como veis, el jardín vertical, he plantado un montón de plantas más por ahí que han agarrado todas perfectamente. Y más que tengo ahí en la mesica. Y bueno, poco a poco iré llenando esto de verde, que es una pasada, ¿vale? Bueno, recordar que la fila de arriba, la batería y la fila de abajo. Son las parejas que tengo reproductoras, que hay una pareja por jaula. Y las dos filas de aquí en medio son los pichones de este año, ¿vale? Aquí, como podéis ver, hay algunos ágatas ya preciosos. La verdad que hay algunos pájaros que están muy guapos. Como veis, tienen pan duro. El pan duro les entretiene un montón y les gusta. Y así están picoteando y están entretenidos, ¿vale? Aquí, como podéis ver, estos son ágatas portadores de lutino, con algunas hembras lutinas. Mirad aquí qué pasada de pájaro. Los clásicos también están muy bonitos. Este, mira qué champiñón más bonito que tiene. Y qué planta tienen estos pájaros. La verdad que estoy súper contento. Ha sido mi mejor año y estoy terminando la muda súper bien, porque la verdad que no ha caído ni uno. Están todos sanos y salvos. ¿Vale? Es un poquito oscuro aún. Aún no, es un poquito oscuro ya, está a punto de irse a dormir, pero ya van dando la cara, ya se va viendo lo que se avecina, ¿vale? Como veis, están con alpiste limpio, alpiste, pan duro, y luego le pongo un par de veces por semana un poquito de negrillo, ¿vale? Y la buitemole. Ahí, como podéis ver, esa lutina, ahí está bebiendo agua. La verdad que estos aparatitos que inventé están muy bien, estos cacharritos, porque lo que hacen es que el agua caiga al suelo y no se empantane en las bandejas de agua y se moje todo el alpiste, que la verdad que es un poco desagradable. Estos bebederos están muy bien, el precio creo que eran a 3,50 cada uno. Y bueno, me ha dado mis disgustos porque, bueno, mis disgustos no, porque lo tengo con una cisterna aquí arriba y la cisterna tiene una boya, o sea que aunque uno se rompa, nunca le va a faltar el agua. Pero son bastante tediosos de sacarle la punta, ¿vale? Como veis, allí al fondo tengo un cazo en el suelo porque tiene que tener una fuga de agua, tiene que gotear una poca agua, si no, siempre gotea por alguno. Entonces, esa es la solución que yo le encontraba a esto, ¿vale? Son las 8 y pico ya de la noche y la verdad que es un poquito tarde, pero bueno, quería enseñaros cómo le tiran al pan. Están ya a punto de irse a dormir prácticamente. Y bueno, el tema de la muda, como os digo, yo prefiero una muda natural, referente al tema de la luz, porque bueno, a mí me gusta que las cosas vayan por su propio peso. Cada uno que lo haga como quiera. A mí me gusta emular la naturaleza lo máximo posible y los pájaros cuando están en el campo no apagan la luz para mudar, ¿vale? A mí me gusta que muden en su justa medida y en su debido tiempo, ¿vale? Y así conseguiremos pues una pluma más fuerte y que bueno, que yo lo hago así y es lo que hay. Así que nada, la verdad que hay unos bicharracos increíbles, hay unos clásicos preciosos, todos son portadores. De algunos de ágata pastel, otros de ágata, otros de lutino. Como veis, hay algunos que aún les falta un poquito por terminar. Y bueno, aquí tenemos los reproductores, todos estos de aquí. Ahí tenemos los verderones. Estos ya están también con la muda hecha. Y la verdad que estoy súper contento. Aquí recordad que tenemos a los canarios, aquí a las hembras. Y aquí tenemos a los machos. Y poco más. Quería agradeceros a todos el apoyo que le habéis dado al canal. Ah, los canarios de Mozambique tienen el nido hecho, la hembrita ahí ya una semana, ¿verdad? Que haga lo que quiera. Y esta es la pareja que me dio la alegría de sacarme los dos pollitos de canario. Así es que esperemos que nos aguanten hasta el año que viene. La verdad que en esta muda este año no me ha caído ni un pájaro. ¿Por qué? Pues no lo sé. Algo estaremos haciendo bien y ya está, ¿vale? Así es que nada, compañeros, ya sois 4.000 y pico suscriptores. La verdad que me alegro un montón que os sirva de ayuda a los vídeos que os grabo y los consejos que os doy.
Recordad que yo tampoco soy un maestro, pero lo poco que sé, voy a intentar comunicarlo para que lo pongáis en la práctica y lo voy a intentar comunicar como lo he estado haciendo de aquí para atrás, que es haciendo vídeos y viendo vosotros mismos las pruebas, como lo visteis, por ejemplo, en el diario de la cría del jilguero, donde hay una serie de vídeos diarios de durante 2 meses de cría. Y ya habéis visto cómo es todo esto, lo que cuesta, los pros, los contras y todo lo que conlleva, ¿vale? Espero que os sirva, como siempre os digo, y muchas gracias a todos los suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.